creo que estoy quedando sordo. ¡Un grito en Salvador! ¡Yeah! Recuerden de que tenemos también aún dos orquestas y aquí tenemos que desocupar. ¿A qué horas? A las 10. Así que no es culpa de él. Démosle fuertes aplausos a Miguel Jiménez en su cumbia show. Y que desde Los Ángeles nosotros vamos a estar hablando con Armando Quintanilla, que es nuestro promotor allá de las fiestas patronales en honor a la Virgen Santa Catalina de Alejandría, para ver si es posible que los tengamos a ellos allá en las fiestas patronales de Usulután. Así que fuertes aplausos para Miguel Jiménez y su cumbia show. Vamos a ver, aquí vamos a continuar. Déjenme decirles de que a petición de muchos de ustedes también me dijeron: hay que volver con el MC que tuviste el día de ayer y el día de hoy. Así que, por favor, démosle otro fuertes aplausos a este joven. Gracias, gracias. Volvimos nuevamente, volvimos. Y bueno, vamos a anunciar esta tarde, bueno, esta noche ya, a la gente que ha hecho posible este evento, ¿no? Y tenemos nuestros patrocinadores oficiales, que son Telemundo, el medio oficial del evento, el sistema de la caja Fedecrédito, también tenemos a la gente del Banco Agrícola, American Red Cross, la gente de Tigo, DirecTV, Soluna Events, y tenemos por ahí la gente de Verónica's Insurance. Así que ahí estamos dando la bienvenida a la gente que recién acaba de llegar esta tarde. Recuerde, ya se viene uno de los artistas que hemos esperado durante estos dos días, ¿no? Así es, y déjeme decirles también de que vamos a mencionar a los medios de comunicaciones local que por aquí hacen presencia. Vamos a mencionar ahí a Lo Máximo LA, La Prensa de Los Ángeles, por supuesto, Lo Nuestro TV, que usted puede presenciar esa programación a través de Centroamérica TV. Por ahí también tenemos Mi Gente LA, Charanga TV, Radio Corazón Hispano.com y por supuesto Radio Pacuso, que hoy en día a través de las redes sociales ustedes y yo tenemos un compromiso de hacer grande cualquier festival, y de esa manera cuando ustedes y yo gozamos, cuando usted no paga ni cinco, ¿cómo le acostumbramos a esa frase en El Salvador? Cuando es de grande, ¿y cómo la decimos en El Salvador? ¿El de qué? No, no se escuchó bien. ¿El de qué? Así me llega, porque son nuestras frases salvadoreñas, y vamos a darle también el agradecimiento. Él no está aquí, pero nos donó 5 cajas de agua, y cada paquete de agua traía 35 aguas, ¿verdad? Botellitas de agua, y estoy hablando de Don Carlos Lozano, que está ubicado en la esquina de Alvarado y Pico Boulevard. El restaurante se llama Don Carlos Villas Restaurant. Por supuesto, por ahí también tenemos a la familia Saavedra, que ellos siempre que nosotros llegamos y tocamos las puertas para que apoyen a nuestras organizaciones, y por eso es que ustedes pueden presenciar ahí el logo de Ana Feeding Garden Supply. Al igual, Sky, por ahí también tenemos a Charanga TV y cada uno de los medios que dijeron ahí estaremos. Mil gracias, porque sabemos de que poquito en poquito se hace realidad una vez más el día del salvadoreño. Pero ¿cómo está mi gente, Angelina? No, espérate, la pregunta tiene que ser diferente. ¿Cómo está mi gente salvadoreña? Bueno, ahí está. Déjenme decirles de que aquí también les agradecemos a nuestros hermanos mexicanos, porque sí tenemos mexicanos, a ver, ese grito. La gente de Honduras.
la gente de Guatemala. Y por supuesto, por ahí tenemos a alguien que es de Nicaragua. Fíjate que los estamos olvidando, pero yo sé que tenemos mucha gente sudamericana por acá, acompañando también a la gente de El Salvador. Tenemos colombianos, ecuatorianos, gente de Perú, gente de Argentina, gente de... Bueno, saludos a todos los latinos. Celebramos junto a los salvadoreños el hecho de ser latinos. Así que muy importante. Quiero mencionar uno de los patrocinadores también que se nos ha estado quedando. Así es, claro, y él es Team Travels. 2, 3, sí. Él es Team Travels, así que ahí está Team Travels. Búsquelo como Team Ventura, por ahí anda el Team Ventura. Pida la información acerca de sus servicios. Así que ahí estamos. Jaime, vamos a continuar esta noche porque ya tenemos a alguien que estamos muy contentos porque lo hemos estado esperando durante 2 días. Él viene desde la tierra de los chivazos. Así es, pero parte de eso, por aquí tenemos personalidades de la O, que ya han formado parte de esta cartelera y que parece que por ahí le bajaron volumen a este micrófono. Oh, sí. O se fue un poquito. Mucho a ver, Freddy, un poquito más. Ahí sí, ahí sí, ahí sí ya les creo. Así que quiero que también le demos fuertes aplausos al ingeniero de sonido, porque no crean que es fácil de estar controlando una consola. Y por eso, él siempre es la exclusividad de El Día del Salvadoreño. Fuertes aplausos para DJ Terremoto. Ahí está, la gente de Disco Móvil Terremoto, fuertes los aplausos para ellos. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta muy especial, a ver. Ya no te dieron boletos para los niños. Ya sí está el aire acondicionado. Boletos, pero se acabaron todos. Así que por ahí, si alguien tiene que me pueda hacer llegar boletos para los niños, por favor. A ver, mi tocayo, don Jaime Tejada, que es el mero mero, porque recuerden que este tipo de evento es que ustedes y yo necesitamos apoyar. ¿Saben por qué? Porque usted viene y no paga nada. Y es un dinero que quizás ustedes podrían pagar 60 o 70 dólares en algún evento por ahí y que no sabe para quién va ese dinero. Claro, se vale, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Cuando ustedes también por aquí vienen y dicen, ese dinero que podría pagar por la entrada, mejor lo voy a disfrutar con mis hijos a los juegos mecánicos, a comprar pupusas, a tomar de diferentes refrescos, que por ahí también les servimos la horchata, tamarindo, la famosa cebada, ¿y qué más? De ensalada teníamos ahí, bueno, una gran variedad. Por ahí creo que todavía están las ventas de comida, por si usted ya le dio hambrita, puede ir también y comprar, apoyar a la gente que está apoyándonos también con este evento muy especial como lo es el Día del Salvadoreño USA, que ahora estamos celebrando. Jaime, ¿cuántos años celebramos? Únicamente son 21 años, ya más de 2 décadas. Ahora sí ya tenemos. Pero ¿sabes qué? Que creo que quien hace grande este evento son todos los asistentes de año tras año. Así es. Y creo que hoy nos estamos volando la barda. Yo creo. Porque hemos tenido más cantidad de asistentes. Y vamos a ver si tenemos personas de San Vicente. San Miguel. A ver, quiero preguntar algo. ¿Dónde está la gente de Soyapango como yo? A ver. Guarden la cartera porque esos son cabrones, guarden la cartera. Ok. Pero vamos a ver si tenemos personas de allá de Santa Ana. La gente del granero de la República. Espérate todavía. ¿Saben qué? Que hasta el presidente Bukele está por ahí. Ahí está, miren. Allá andan los terroristas. Cuidado. Tremendo personaje de joven ahí. Gracias. Ahí está el Valen. A través de las redes sociales. Gracias por estar pendiente. Pero vamos a ver ese grito, si de veras tenemos personas del mejor departamento de todo el territorio salvadoreño, que se llama Usulután. No. San Salvador, vas a decir vos, ¿verdad? El mejor departamento del Salvador se llama San Salvador. Cuscatancingo. Ah, oh, San Salvador. Yo pensé que ibas a decir Cuscatancingo, ¿verdad que no? Pero sí, la mejor ciudad es Soyapango, porque por allá Bosque del Río, Prado de Venecia 3, La Coruña, Los Santos, El Pepeto, Santa Lucía, ¿quién más por ahí? Bueno, nos hizo falta. Importante también, Jaime, que saludemos a la gente de la zona norte de El Salvador, Chalatenango, la gente de Chalate, por ahí andan los chalatecos, la gente de La Unión, por aquí, ¿a dónde anda la gente de La Unión?
Don Billy, gente de la ciudad de los cocos. ¿Dónde están los que han traído cocos? La gente de Sonsonate, Sonsonate. ¿De dónde sos, pues, bicho? Vamos a ver quién es del barrio El Molino de Usulután. Ya sabía. Estos son los La parroquia. Barrio La Merced. ¿Y quién es de San Miguel? Los garroberos, eso. Vamos a ver. ¿Y quién es el papá de aquel equipo que eliminó la Alianza en una gran final? ¿Cómo se llama ese equipo? ¡Culeros! ¿Qué pasó si el Firpo ya ni existe? Ah, oh, perdón, no, sí, sí. Se llama Águila. ¿Qué pasó? Yo le cuento que el Águila ahora... Por no ver el fútbol salvadoreño. De veras, comencemos a hacer el cambio. En lugar de usar esas camisolas de los equipos que ni nos conocen a nosotros los salvadoreños, usemos mejor las playeras de la Alianza, del Águila, del FAS, del Independiente, del Municipal Limeño. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque de esa manera vamos a ayudar también a nosotros a que nuestros jugadores salvadoreños le pongan ganas. Pero en el momento que ustedes y yo estamos luciendo, hasta yo lo he hecho, déjenme decirles, porque saludar. Por ahí muchos le van a la enfermera. Sí, ¿verdad? Y algunos son Barça, ¿verdad? Mira, pero para ya no seguirnos metiendo en cuestión de equipo, porque nos van a tirar ahí un botellazo de agua. No, no, no. Recuerda que estamos en un país que... Yo quiero saludar al caballero de los Tigres del Norte. Por ahí está, de los Tigres del Norte. Póngase de pie, caballero. Ahí está, saludos al caballero. Bueno, vamos a... Siempre ya lo hicimos internacional. Porque lo tenemos en el Barcarto Park. Lo tenemos allá en las fiestas julianas. Está aquí en el Día Salvadoreño. Y se aproxima fiesta de independencia de El Salvador y de Centroamérica. Pero una vez más, vamos a darle el agradecimiento nuestros anunciantes. A los anunciantes, por ahí tenemos Telemundo, medio oficial del evento, la gente del sistema Fedecrédito, Banco Agrícola, la gente de American Red Cross, Tigo, DirecTV, Soluna Events, la gente de Verónica's Insurance, y bueno, por ahí me podés mencionar la gente de Charanga TV, la por gente ahí tenemos de a la Sky agencia de Sky, donde usted... Tiene que ir a comprar sus boletos. Recuerde que hoy en marzo su boleto ida y vuelta a El Salvador a solo 477, ya incluyendo los taxes. Porque a Dilmar Romero ahí fue a comprar sus dos boletos. Y no es paja que les estoy diciendo, ¿verdad, Dilmar? Así que tú eres de Usulután y tenés que decir que es la verdad. Vaya y compre. Recuerde, la oficina está ubicada en la esquina de 20 y la Western, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Yo pregunto, ¿quiénes quieren ver a Sangre Morena más noche también? ¿A dónde están los que quieren ver a Sangre Morena? Los que quieren ver al Chivazo, el Chivazo de Chivazos. Al Chivazo, Chivazo, déjeme decirle, tremenda voz, que formó parte también de la orquesta San. Y yo pregunto, ¿dónde están los que vinieron a ver a Jaime Tejada esta noche? Denle un fuerte aplauso a Jaime, por favor, porque nos ha estado acompañando durante todo el día de ahora y también el día de ayer. Jaime, tú pediste aplausos solo para mí, pero también ahí está para ti. Con la bendición, mira. Gracias, gracias. Oh, muchísimas gracias. Una vez más, vamos a recordarles de que el día 19 tendremos un evento ahí en el Corredor Salvadoreño para apoyar a todos nuestros artistas que radican en Los Ángeles. ¿Y saben cuánto va a costar la entrada? ¿Cuánto les dije anoche? ¿Cuánto? $1, así me llega. $1 va a costar. Ahí va a estar el de la O, los Guerreros de la Cumbia, Julio Roberto Hernández, la Chanchona de Los Ángeles y muchas agrupaciones. Y también ahí va a estar el de la O. Y vamos a ver. ¿Quieren cumbia? ¿Dónde están los salvadoreños esta?